Una tragedia ocurrió el pasado domingo 13 de noviembre cerca de la ciudad de Atlanta, Georgia. Es el caso de dos bebés gemelos quienes pocas horas después de que su familia les festejara su primer cumpleaños, fueron encontrados muertos uno al lado del otro. La muerte de los bebés fue ocasionada por un incendio en su propia casa, unas horas después de que su familia habían celebrado el primer año de vida de ambos bebés. Su hermana mayor dio un testimonio desgarrador sobre cómo fueron encontrados los cuerpos. Logan Bennett, la hermana mayor, dijo que la familia estaba planeando una fiesta para marcar la vida de ambos niños. Compartiendo una foto de los gemelos, escribió: "Tuvimos un evento muy trágico la madrugada del 13 de noviembre del 2022. Hasta el momento han habido más de 75 donaciones que han alcanzado los $5,000 de su meta de 10,000. Los bomberos estatales determinaron que la causa del incendio fue accidental, informó la estación de noticias. La información adicional no estuvo disponible de inmediato. Hasta ahora no se ha dado a conocer más información sobre el caso de los bebés. Tampoco sus nombres han sido revelados ni el de sus padres. Como ya se mencionó, se desconoce información de los padres. No se sabe por qué razón los niños estaban en casa mientras las demás personas pudieron salir. Estos dos dulces bebés acababan de cumplir un año el 12 de noviembre del 2022. Somos más que noticias. Más que noticias. Más que entretenimiento. Más que entretenimiento. Más que deportes. Más que deportes. Somos parte de ti. Mundo Now. Descúbrelo en www.mundonow.com y vive el cambio.